juntos en armonía ante tu presencia. Tú has prometido estar donde vienen dos o tres congregados en tu nombre. Nosotros lo creemos, Señor, con todo el corazón. El Rey de la creación, el Rey del universo está aquí en nuestro medio. Nosotros alabamos, bendecimos su precioso nombre. Hemos venido para adorarle a Él, para agradarle con todo nuestro corazón. Señor, toma el completo dominio de todos nosotros. Ese es nuestro deseo. Ayúdanos en la alabanza, en la adoración. Permítenos alabarte, Señor, en espíritu y en verdad. Adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Ese es nuestro deseo. Alabarte con revelación, con entendimiento, Señor. Poder cantar cántico de Sion con libertad ante tu presencia, con gratitud y gozo en nuestro corazón. Señor, toma el completo dominio, saca todo lo que estorba en nuestras vidas, en nuestras mentes. Llévate el cansancio, el sueño, Señor, las preocupaciones carnales, humanas, Señor, y permítenos entrar en tu presencia en esta mañana. Creemos, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Señor amado, hay gozo y gratitud en nuestras vidas. Señor, toma el completo dominio de todos nosotros. Ayúdanos, Señor amado, en esta mañana preciosa. Tu gracia sea con cada uno de nosotros. Tu gracia sea con cada uno de los que aún vienen en camino, Señor. Aquellos que se han atrasado, Señor, guarda sus vidas de todo mal, de todo peligro. Protégeles, Señor, y permíteles entrar por estas puertas con gratitud y gozo, como nosotros lo hemos hecho en esta mañana. Que todos estemos unánimes, Señor, en un mismo espíritu en esta mañana, a tu alrededor, como pollos de águila, Señor. Así queremos estar bajo tu atenta mirada, bondadoso Padre Celestial. Ayuda a los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los hermanos de la sala de grabaciones, a los sugieres, a los diáconos, a tu siervo, nuestro pastor, Señor, bendice su vida grandemente. Señor, bendícenos a todos. Queremos estar unánime y agradarte, Señor, en la alabanza y en la adoración. Bendice tu pueblo que estará viendo esta reunión en distintos lugares. Señor, tu gracia sea con ellos. Tu Espíritu Santo sea bajando en sus vidas y en nuestras vidas. Que tú te muevas, Señor, de una manera gloriosa en esta mañana, en cada uno de nosotros. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre Celestial. Que lo que nosotros recibamos aquí en este lugar, nuestros hermanos a lo lejos también lo puedan recibir. Nos mantendremos creyendo y confiando solo en ti, bondadoso Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo lo haremos, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre. Padre, soy un hombre débil. Padre, soy un hombre débil. Lleno de maldad, en un mundo de maldad. Pero sé que tú me guardas y cuidas de mis pasos. Estoy confiando en ti. En ti. Rodeado de soledad.
Guardando nuestros pasos de todo mal, de todo peligro. En mi debilidad, mi fuerza eres tú. No me dejas nunca, Jesús. ¿Cómo no darle gracias a nuestro buen Señor Jesús, que siempre se preocupa de cada uno de nosotros? Él guía nuestros pasos, nuestras vidas. Quédate aquí, Señor. Tú me das seguridad. ¿Lo cree usted? Te doy mi corazón.
Aleluya. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Tú nos has rescatado, bondadoso Padre, del medio de la tormenta. Señor, cuando estábamos en tiniebla, en oscuridad, allí nos alcanzó tu gracia sublime. Y tú nos has traído, Señor bondadoso y santo, al único lugar provisto por Dios para la adoración. Ese lugar, Señor, bajo tu sangre preciosa estamos. Allí nos miras tú, Señor, a través de tu sangre, sin mancha, sin pecado. Gloria a Dios para siempre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias, bondadoso Rey de la Gloria, misericordioso. Tú solo eres Dios, Señor, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. A ti solo alabamos y adoramos, Señor, por los siglos de los siglos. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Recibe la adoración de tus hijos. Recibe también, Padre amado, los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Señor, tú nos das todas las cosas. Tu mano poderosa y bondadosa nos alimenta, nos viste, nos calza. Tú nos guardas de todo mal, de todo peligro. Tú bendices nuestras vidas, nuestras familias, nuestra casa, nuestro vecindario. Señor, tú bendices nuestros corazones, nuestra alma. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro bendito Señor. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Santo es tu nombre, Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros: mi Dios es real. Mi Dios es real, mi Dios es real, mi Dios es real en mí. Y si el mismo Dios es ya real en mí, pronto saldremos de aquí. Encuentra a alguien, le das duro hasta que lo haces tira y te sientes, ay, la ropa se llega, me está quedando chica la ropa, hermano. Con el hacha, hermano, parece que me crecieron los homóplatos, ¿cómo se llama? Amén.
Y este me queda suertecito. Amén. Esperemos que Dios nos ayude. Amén. Dios es real. Dios quiere darte una revelación personal. No lo que otro te diga. No lo que tú hayas leído. Algo sobrenatural. Algo que cae aquí adentro y cambia a la persona. Amén. Y cuando algo de Dios cae adentro, tú nunca más vas a mirar al hermano o la hermana. Nunca vas a mirar la iglesia ni al pastor. Va a ver que Dios está contigo. Esa es la obra genuina de Dios, mi hermano. ¿Quién dicen vosotros que soy yo? Amén. ¿Quién dicen vosotros? Por eso es que saltó Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era como decirle: yo sé, Señor, yo no te estoy mirando a ti, pero yo estoy viendo el que te engendró a ti. El que te engendró a ti se llamaba el Cristo. Tú te llamas Jesús. Pero todos hablan mal, todos dicen que naciste de fornicación, que viene de esto. Pero ahora Pedro está teniendo la revelación, quién había engendrado a Jesús. Pedro está teniendo la revelación, quién es el que está caminando dentro de Jesús. Pedro está teniendo la revelación que ahí está la plenitud de Dios. La plenitud de Dios en un hombre. Y dice su siervo en el mensaje Sardi, dice, en esa media hora de silencio, cuando todo en el cielo, arcángeles, todo bajó a la tierra. No quedó nadie arriba. Dice, ¿y aquí bajaron? ¿A qué bajaron? Dice, a darle poder a la novia. ¿A qué bajaron a la tierra? A darte poder a ti y a mí. Porque ellos están esperando por nosotros. Somos el librito. Dígame amén, por más. ¿Cuántos creen que son? ¿Cuántos creen esta mañana? Y saben que su nombre venía ahí en el librito. Somos parte de este libro. Pero los últimos que tenían que venir aquí a la tierra venían en ese librito. Era el decreto de Dios. Ni un diablo los va a tocarlo. Ni un diablo lo va a sacar fuera. Ningún demonio de discrepancia lo va a enredarlo. Porque ellos nacieron para defender el Cordero. Oh. Amén. Ellos nacieron por decreto de Dios, dice el mensaje, creo que la brecha. Por decreto de Dios están decretados, mi hermano, para defender al Cordero. Están decretados por Dios estos creyentes para quedarse de la palabra. Y no importa cuánto incircunciso se levanten, no importa cuánta oferta le den, ellos nacieron para amar la palabra. Y saben que van de regreso a la palabra. Amén. Necesitamos revelación. Por eso que encontramos mucha gente diciendo que el séptimo sello no ha sido abierto. Otros mostrando que el sello es esto, mostrando que el sello acá. Pero en ese sello o en ese librito
En ese séptimo misterio veníamos nosotros. Dice el mensaje, Cristo, el misterio de revelado. Dice, éramos el misterio predestinado. ¿Y quiénes son los predestinados? No es Jorge Flores. Es el alma de Jorge Flores. Esta mañana no estamos tratando con sus cuerpos. Estamos tratando aquí con alma. Y si su alma está consagrada, mira, amén. Si su alma no está consagrada y dice amén por el del lado, está imitando. Ay, ay, ay. Hay muchos que imitan. Ah, me gusta esa persona como baila. Yo iba a las concentraciones de la iglesia que teníamos antes y llegaba un hermano, baila así, haga pasito para hacer así, hermano. Yo no tengo problema en bailar, hermano. Sí, fue muy buen bailarín, pero conozco al tiro cuando le metió ritmo. Y los hermanos ahí, hermano, baila, haga unos pasitos para hacer. ¿Y qué pasito? ¿Pasito de baile o pasito de cristiano? Y yo los miraba, los observaba. Y algunos salgan y danzar. ¿Y qué danza? Una danza carnal, una danza de imitación, pero no de júbilo. No de vida. Pero cuando lo enfrenta la palabra, son más creyentes. Más creyentes de hombre. Más engendro de sangre. Porque hay muchos que son engendrados de sangre. Limitan al pastor. Es todo. Pero no es algo que nazca genuino adentro. Tu adoración, tu amén tiene que ser genuino. Y si en ti no hay adoración, tienes que chequearte. ¿Por qué yo no puedo decir amén, Señor? ¿Por qué, Señor, yo no puedo levantar las manos? Amén. Pues yo creo firmemente que un día el Espíritu Santo en poder pleno bajará. Y estoy cierto y seguro que aquí no todos bailaremos juntos. Unos quizás bailarán, otros correrán, otros levantarán las manos, otros le darán gloria a Dios, pero no harán todo lo mismo. Porque esto no es imitación. ¿Quién dice que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Quién dices tú que los que vienen en ese librito? Y si mi nombre y tu nombre fueron revelados bajo la manifestación de la nube, o la generación de la nube, entonces quiere decir que los vamos por mano. Quiere decir que nada nos va a dejar aquí en esta tierra. Entonces tú te pararás esta mañana y dirás, Señor, aunque estoy mal, pero me vas a sacar adelante. Es como cuando yo llego a la oficina y digo, Señor, estoy derrotado, no tengo nada. O estoy enfermo. Y un hermano me decía,
Ve si el hermano, usted cuando está enfermo predica mejor que nunca. Bueno, que me enferme siempre. Amén. Pero tenemos que llegar derrotados para que Dios haga una obra. Entonces, esta mañana puede ver usted que dice la palabra, unge tus ojos con colirio para que vea. Nos está diciéndonos que estos ojos no tienen que ser los ojos de Dios, que a través de nuestros ojos. Pero ¿qué si estos ojos están contaminados con triple X? ¿Qué si estos ojos están con pornografía? Y el creyente que tiene computación o que tiene esto, de repente le meten el LAN y todo, y aparecen, y la abre eso, y se ha quedado ahí extasiado. O el creyente que tiene sus ojos no convertidos, ve una niña con vestido transparente en la calle, y se desespera. O el creyente que anda en el metro, que está lleno el metro. Y no soporta que lo apreten. Y no tiene el control, los ojos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No quiere ni por nada que los trenes se desocupen. Porque ahí está su delicia. Ahí está su alimento. O el otro quizás está tocando. Yo se lo digo, un día subí una micro llena y una mujer se refregó en mí. Y usted, el puro hombre, no, mano. Y la mujer también. Si ambos. Tienen que ungir los ojos con colirio. ¡Ah! Mira que me está hablando el hermano Flores. No estoy hablándole mentira, estoy hablándole verdad. Unge tus ojos con colirio. Y para que tus ojos sean ungidos con colirio, tiene que haber representación en el alma. Porque tan pronto viene un pensamiento a tu mente, un dardo, el de acá dice, cuidado. Ahora, no digo que no pueda, viene, pero vale mucho lo que esté acá dentro. ¿Quieren saber si tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren saber que tienen el Espíritu Santo? El Espíritu Santo siempre te va a arrepender. No necesita tener pastor por delante, ni un predicador, ni un diácono. Él. Pero a veces nosotros desobedecemos esa voz y la dejamos de lado y nos embarcamos en el pecado. Dice tú, oh Dios, no me cuidaste. Sí, yo te cuidé. Pero yo quiero que tú me sirvas a mí con cariño, con amor. Yo quiero que nazca de ti. Yo no quiero tenerte la fuerza en la iglesia. Ah, porque si tú vas a la fuerza a la iglesia, en cualquier momento va a reventar y te va a ir.
No, quiero que nazca. Quiero que me sirvas tú con amor. Yo te estoy revelando lo que es malo. Ahora tú lo recibes o lo dejas. Ese es un corazón que todavía no ha sido sellado. Pero un corazón que ha sido sellado, no hay manera. Amén. ¿Están contentos? ¿Le dan gracias al Señor? Amén. Unge tus ojos con colirio. Qué gran verdad, mi hermano. Qué gran verdad. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No. Usted tiene que ser Dios que lo haya traído. Usted tiene que tener la convicción, como dije el domingo antepasado, si no me equivoco. Tiene que tener la seguridad, la convicción de que Dios me llamó. Y cuando Dios llama a un hombre, no importa cuántos hombres se pongan por delante, a ti no te van a enredar. A ti no te van a sacar. Cuando Dios me llamó, tuve un varón por delante. Ah, no, yo soy el que le revelo todo esto al hermano. Yo soy el que le entrego todo esto al hermano. Y dije, pero ¿cómo? El otro varón que tuve, que anduve ayudándolo, era homosexual. Y se cachiporrea, anduve en el hotel aquí y allá, haciendo 20. Y dije, ¿cómo puede ser? Hoy yo le contara cosas que me pasaron en el principio con hermanos del mensaje, del así llamado mensaje. Yo estaría afuera. Yo estoy hablándole porque Dios tiene que cuidarlo. Estoy hablándole de cosas que sucedieron en el 72. Yo estaba cierto y seguro que era Dios que me estaba llamando. Cuando usted no tiene una seguridad, usted ligerito vuela. Ligerito todos los problemas. Me ahorco. Pero cuando usted es creyente, usted va a luchar. Y aunque tenga la esposa en la casa, tenga los hijos en contra, tenga los hermanos en contra, usted va a seguir adelante. Amén. Porque la revelación que Dios va en tu vida, no te la ha dado un hombre. Te la ha dado el Creador. Amén. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios lo bendiga. Por eso que cuando yo veo aquí en la iglesia un hermano con una enseñanza contraria, yo le digo al hermano, déjenlo, no le digan nada, porque tiene que examinarme los hermanos cómo están parados, de qué lado se van a parar. Porque el que tiene que volar, tiene que volar. Pero el que Dios lo escogió va a permanecer. Una vez nos enseñó el hermano Labrín, cuando tú combatas un ismo, un dogma, y le das mucho auge a ese dogma, a ese ismo en la iglesia, va a sacar más gente fuera que entrar. Porque tú estás regando. Pero cuando tú quedas quieto, tranquilo, y lloras, Dios se encarga del asunto.
Dígame usted, hablemos así de hombre a hombre. ¿Quién es el pastor suyo y el pastor mío? Usted tiene que tener la seguridad que es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es su pastor, nadie me va a sacar. Se puede levantar esta corriente, ni menos deje los que corra. Y usted dice, ¿no está defendiendo la oveja? Yo no la voy a defenderla. Mi defensa va a ser la oración. Yo le digo, Señor, tú eres el pastor. Tú tienes que defender esa oveja. Cuando una hermana se enoja aquí, un hermano se enoja, ¿usted cree que yo lo voy a ver? No lo voy a verlo. Yo digo, me pongo a orar. Ellos se enojaron porque le dije una verdad. Tú eres el pastor. Tú tienes que sacar eso de adentro de ella. De lo de ella. Porque no fui yo. Escúcheme, no fui yo. Fue Dios quien bajó. Pero el hermano o la hermana me mira a mí como me está viendo y no se da cuenta que es Dios que está hablando. Usted no debe mirarme a mí, debe mirar a Dios. Si yo estoy hablando de la palabra, ustedes deben amar la palabra. Cuando yo le hable cosas que no están en la palabra, critíqueme, hablen todo lo que quieran. Yo le digo, cuando el hermano me dice, mire hermano, tanto hablo tan mal de usted, es que hermano me quiere, le digo yo. Yo no permito enojarme. Amén. En la mejor manera. El hermano me quiere mucho, por eso que habla tanto. Amén. Él tendrá que dar cuenta a Dios lo que está haciendo. Lo importante es que yo no lo haga. Eso tiene valor. ¿Lo cree usted, mi hermano? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿cuántos pueden ver esta mañana que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere? ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana que es Dios quien te está revelando la palabra? No es un hombre, es Dios. Amén. ¿Cuántos pueden ver por su palabra que Dios nos envió un profeta y tú no lo estás recibiendo porque otro te lo reveló o porque otro te dijo? No, lo ha recibido personalmente. Y tú has leído quizás 500 mensajes, has leído la Biblia y has visto que en ninguna parte, oye, no hay manera, no lo puedes pillarlo. Está, pero, y cada vez te va dando más luz de la palabra. Entonces te das cuenta que ese hombre no era un hombre, era Dios en ese hombre. Amén. Pero es que Gordon Lindsay lo dejó afuera. No importa el renombre que tenga el nombre. Lo que tiene valor es que Dios no lo deje afuera. Es que todos los grandes evangelistas lo dejaron de lado. Sí, no tiene nada que ver, papá. Allen, Yascue y todos los nombres que voy a nombrarle. Lo dejaron. No importa si no tiene nada que ver. Lo importante es que Dios no nos deje de lado. El hombre siempre quiere mirar al hombre. Pero usted debe mirar a Dios. Amén. La victoria más grande de este día es que usted pueda ver, como lo vio aquí nuestra hermana
samaritana. Mire, el diálogo, qué bonito este diálogo. El verso 9, 10, 7. Dejen sus Biblias. Con esto termino, hermano, porque no tengo mucho deseo de seguir. Ya me cansé ya. Amén. ¿Están contentos? El verso 7 de Juan 4. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber porque soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Era como decirle, judío, ni gentiles, ni mezcla, no se pueden ver. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Ve. Y ahora empezó a examinarla. Empezó a ver cuánta verdad había en ella. O cuánta mentira. Porque alguien te hace una pregunta a ti. Por ejemplo, no voy a mirar a un hermano o una hermana. Y le pregunta: ¿oraste ayer? Entonces la hermana es puesta en aprieto o el hermano es puesto en aprieto. Y para, si digo que no oré, voy a mentir. Si digo que oré, empieza. Y si no ha orado, si digo que oré, voy a fallar. Y empieza ese lapsus rápido. Y aquí está el examen. Porque Dios quiere ver si hay mentira en ti o en mí. Estamos puestos en aprieto, significa en vergüenza. O yo le digo: Camila, ya se va a casar, ¿te has besado? Porque hemos sido enseñados, escúcheme bien, que el marido tiene derecho a besarla cuando le descubre el velo. Este no es pololeo gentil ni humano. Gloria a Dios. Por eso que algunas jovencitas que se han besado pueden venir con velo, pero no hasta acá cubierto. Por respeto a la palabra. No respeto a mí. Y si una niña, ya voy a hablar más serio, si una niña no llegó virgen al matrimonio, yo encuentro incorrecto, encuentro falto que esa niña se case de blanco.
Porque ante todos nosotros nos está mintiendo. Pero a Dios no le podemos mentir. Amén. Yo encuentro una falta. Mi hermano Eduardo Briones va a conversar hoy día porque quiere casarse. Ella está casado por el civil, pero quiere casarse por la iglesia. Amén. Y quiere invitarnos a todos, mi hermano. Y dijo, caso, podemos hacer el casamiento ahí en la sede. Amén. Yo creo que todos estamos recontentos, ¿no? Pero quiero verlos con el regalo. Amén. Entonces, yo encuentro muy incorrecto que una joven o un joven que ha llevado una vida sucia esté queriendo una vida limpia en el casamiento. Es un privilegio, dice su siervo el profeta, que ojalá los dos lleguen vírgenes. Así dice el deseo de él, que ojalá los dos lleguen vírgenes. Amén. Pero yo encuentro falso, sabiendo que alguien ha fallado y llegue a casarse como corresponde. No me cuadra a mí. No tengo cabida en mi mente. Puede que a usted le guste, pero a mí no. Porque estamos fallando no al hombre, no. Estamos fallando a Dios. ¿Sabe usted lo que es fallar a Dios? Yo puedo mentirle a todos ustedes, pero no quisiera fallarle a Dios. Pero ahora, si yo le miento a todos ustedes y no los miro a ustedes como creyente, que tengo cuántas condenaciones. ¿Cuánta falsedad hay en mí, hermano? Y eso quiero que ustedes puedan apreciar. Queremos ser lo mejor cada día. Amén. Entonces, de repente, aquí está en compañerismo, ya está por casarse el 22, mi hermana. 22 por el civil. ¿Ah? Y el 29 por la iglesia, se casan en Quilpué. Entonces, hasta el 29 de noviembre, mi hermano, está por aquí, mi hermano, sí, está aquí, está. Está coloradito. No veo mucho, pero mírenlo, está coloradito. Colabóreme ustedes, hermano. ¿Ah? Hermano, cuando se robaban algo en el curso y acusaban a un muchacho, yo no había hecho nada, me ponía colorado igual, hermano. Porque tenía el espíritu ladrón también, hermano. Amén. Ahora no digo que tenga espíritu, hermano, de... No. Amén. La palabra siempre nos pone en aprieto, en vergüenza. Dirá, mira Camila, y nos quedan tan poquitos días, Camilita. Quiero darte un besito, Camilita. En esa atracción se pierde todo. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Dios ayuda a la más joven aquí de la iglesia. Amén. Dios. Ah, perdón, estaba leyéndole. Es que no estamos predicando. Amén. ¿Qué verso iba, hermano? 16. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. ¿Ve? Y era una prueba. Y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dígame usted, ¿acaso Jesús no sabía que había tenido 6 hombres?
6 mujeres. Él lo sabía. Pero quería ver la posición de esta. Amén. Bien has dicho. No tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Porque es exactamente lo mismo que está sucediendo ahora mismo. Aún iglesias y el mundo ya no tienen problema que se junten a vivir. Y esa la deja y viene la otra. Y viene la otra. Hay libertad. Pero en Cristo no, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Bien han dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dirás tú o alguien, mira lo que está sucediendo en esta hora y allá atrás no sucedió. No sé, ya sucedió. Y le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y nosotros vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Estos creyentes no necesitan música para adorar a Dios. Estos creyentes no necesitan que el del lado diga amén. Nacen él. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, no declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Yo soy el que habla contigo. Mientras todo el cuerpo religioso, mientras todos los que estaban entendidos lo estaban rechazando, aquí había una mujer ramera que lo estaba recibiendo. Amén. ¿Puedo decir amén esta mañana? ¿Cuántos se sienten identificados con esta mujer? Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¡venid! Amén. Ella comenzó ahora a testificar. Ella no sintió vergüenza que fuera descubierta. Decía, mire hermano, mire, ahí en Angol, la hermana Gladys volvió porque estaban caminando en una denominación, su hijo y hermanos más. Me decía que le estaban pidiendo para, son como 20 y tantos hermanos, para asistirlos. Y me llaman a la calle, me dijo. Y salimos a la calle a predicar. Y la gente se paraba a escucharnos y gente llegó adentro.
cuando es Dios, mi hermano. Amén. Y ella dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. Ella no estaba mintiendo, estaba derramando vida. Ella estaba estremeciendo el reino del diablo, porque sabía lo que había hecho y sabía lo que Dios había bajado su corazón. Venid, ve a un hombre, ve, que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos rogaron diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos también ahí estaban un poquito confusos. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Ve que no estaban entendiendo? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Lo mismo tiene que decir tú, hermano. Tú y yo. Si tú me has traído este mensaje, permíteme terminar lo que tú declaraste de mí, que yo tenga que hacer. Amén. Por eso que el tiempo para nosotros nunca está terminado. Amén. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos como la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Crees tú que terminaremos la obra de Dios? Amén. Dios a cada creyente le ha dado un lugar donde testifique. A cada creyente le ha dado un perímetro. Quizás su cuadra, quizás su trabajo. Amén. Y quizás va en el metro, mi hermano, y siente un deseo de predicar y no puede. Y le da vergüenza. ¿Y qué si es Dios que te dice ahí: predica o testifica? ¿Por qué esperar un movimiento dogmático cuando lo podemos hacer solo? ¿Acaso Dios no me guía? Y si tú vas en una micro y Dios te hace hablar, tú sabes que no fuiste tú. Tú sabes que fue Dios hablando. Y quizás por lo que hablaste, alguien entra y le das gracias a Dios. ¿Por qué hacer algo dogmático? ¿Por qué hacer algo que un grupo no me juntara? No, ¿por qué no hacer la voluntad de Dios, mi hermano? Dios es real. Dios es verdadero. Dios sabe todas las cosas. Pero Dios me puede usar a mí y a ti en cualquier lugar. Pero qué bonito es saber que Dios me saca a mí de la escena y Él habla. No que sea yo el que quiero hablar. No, es Dios. Entonces, Señor, si tú me has llamado para hacer una obra y terminar esta obra, permíteme, Señor, darme revelación, discernimiento
para obedecer tu voz. Es lo mismo que yo digo esta mañana. Si Dios me dice, levántate y a las 5 de la mañana y tú despertaste a las 4 de la mañana sin sueño, tienes que entender que ese es Dios que te está llamando, que ore. Que ese es Dios que quiere tener compañía contigo. Pero cuando no obedecemos, fallamos. Y andamos todo el día y otro día andamos decaídos. Porque le hemos fallado a Dios. Entonces, tú dígale, Señor, si tú me estás llamando, si yo quiero escuchar tu voz, si tu palabra dice, ninguno viene a mí si mi padre no le trajere. Señor, quiero que tú me despiertes temprano, porque quiero vencer este diablo que me domina. Y Dios te despierta y tú quieres seguir ahí. Es que a veces no somos obedientes. No escuchamos, siempre queremos escuchar la segunda voz y no nos quedamos con la primera. Pero Dios le dijo a Balaam, no vaya Balaam. Pero Balaam, como está interesado en el oro, volvió a decir, Señor, ya fue, ya no era la voluntad de Dios. La primera es la que valía. Oh, mi hermano. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ordena tu casa, le dijo el otro, porque vas a morir. Y ahí se arrepintió, mi hermano. Buscó a Dios y pidió 15 años más de vida. Pero esos 15 años se pervirtió. Mejor que si era yo cuando Dios lo quería. Amén. Oh, que Dios nos dé fuerza. Ese mismo Dios que está allá está aquí, mi hermano. No es otro, es el mismo Dios. Dios es real. Dios es verdadero. Oh, mi Señor, gracias, Padre. Para terminar con la hermana Camila. Yo me he olvidado, hermano. El hermano Branham habla que un joven debe ser bastante severo en la posición que toma. Si claudica, mire a lo que puede llevar el matrimonio, por un afecto carnal, por un deseo carnal. Su vida de decisiones personales son las que marcan también su matrimonio. Su batalla y también lo marcan con Cristo. Dice el profeta, quiere mirarte el esposo, buscar una esposa, dice, mire la suegra como es. Porque la Biblia dice, está la madre, está la hija. O sea, Dios no se equivoca. Pero cuando un hombre está en esta etapa de transición y falla y miente, ese hombre le falta algo. Esa muchachita no debe mirar a ese jovencito. Está en juego su vida eterna. ¿A dónde lo va a llevar, mi hermano? Ojalá Dios nos ayude. Ojalá Dios nos dé fuerza. Yo sé que hoy día va a ser la despedida de la hermana. Pero cuando se juntan jóvenes, tiene que estar un diácono. Ustedes no me han dicho nada a mí. No pueden tomar este asunto personal. Porque debemos cuidarnos.
si va a ir un grupo grande a la parcela, tiene que ir un diácono o un hermano que yo mande encargado que me va a vigilar. Cuando estuvimos en Giugio, aunque me corté el tendón por no irme al tiro para la casa, vendado y con muletas, subí a una roca y puse dos o tres hermanos a vigilar lo que estaban haciendo todo. Yo siempre vigilo y mando hermanos a vigilarlos. Pero andaba un carnal al río, al tiro a abrazar a la muchacha. Llegué aquí a la iglesia, llamé al padre de él, le dije, ¿su hijo es o no es? Y de ahí le dije, no me hago más cargo de su hijo, lo dejo solo. Porque la enseñanza viene mala de la casa. A veces papá y mamá son los verdaderos alcahuetes. ¿No le gustó mucho? ¿Cuántos mensajes hay que su siervo dice, los verdaderos delincuentes no son los hijos, son los padres? ¡Amén! Así que vigile mamá y papá. No le eche toda la culpa al hijo o a la hija, es quizás. Amén. Dios le bendiga. Amén. Yo tengo muchas cosas que a mí no me gustan, porque las veo como tradiciones humanas de la vida. Pero a la juventud les gusta. Yo ya estoy viejo para eso. Amén. No las tuve en mi juventud tampoco. Pero Dios le ayude. Amén. Así que todo compañerismo que tengan en grupo, el diablo está dispuesto a meterse. Amén. Amén. En todo compañerismo de hermanos que tengan, el diablo, tengan cuidado. Si dejan de lado la palabra, se mete coñoño. ¿Qué día coñoño, hermano Tapia? Como decía también el otro dicho que tenía. ¿A qué se acuerda aquí de los hermanos? Pichiñuki, Pichiñuco, algo por ahí. Entonces, el diablo se va a meter. Amén. Porque todavía está este tercio que no ha sido convertido. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le ayude, Dios le dé gracia. Ahora mi hermano Omar, hijo, ¿qué si yo le mandara un diácono hoy día? Bueno, su papá va a ir, ¿no? A él lo elijo que vaya. Amén. Pero para otra vez digan lo que van a hacer. No hagan cosas que yo las sea a último minuto. Amén. No queremos llegar a lo de Pinocho. ¿Qué señores son esas? No, man. Tiene que haber un orden. Dios no nos ha mandado un desorden. Amén. Ninguno puede venir a mí. Amén. Si mi padre que me envió no le traje. Amén. Estamos contentos. Amén. Y estamos muy agradecidos. Amén. Porque Dios nos ha traído. Amén. Estamos muy contentos. Porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Estamos muy contentos porque hasta aquí Dios ha permitido que permanezcamos vivos.
Estamos muy contentos porque Dios ha permitido y nos ha dado gracia y nos ha cuidado de no caer. Y no es por nuestros méritos, es porque Dios nos ha cuidado. Amén. Amén. Y si Dios permitió que tú cayeras, esto te sirve de advertencia para que no vuelva a hacerlo. Y para que te des cuenta que Dios no está jugando. Es real. Pues si has caído dos veces, tres veces, guachito, te quiero decir, ¿a dónde vas camino al infierno? Aquí yo voy a predicar otro mensajito más. Hay muchos que van luchando para irse al infierno. Y luchando es cuando el creyente quiere vencer y no puede vencer. Cuando el creyente quiere nacer y no puede nacer. Cuando el creyente quiere tener ojos sanos y están pervertidos. Cuando el creyente quiere tener manos sanas y están pervertidas. Ese creyente puede estar sentado aquí esta mañana y va camino al infierno. ¿Quién es el que lucha más? El mental. Pero el Espíritu Santo da confianza. El Espíritu Santo da seguridad. Sabe que si en este mismo momento viniera un terremoto sobre este lugar y aunque aquí se moviera todo, se abriera todo, él sabe que es Dios. Dios lo va a sacar. Amén. Para él no hay nada imposible. Estos días iba con los hermanos a trabajar y le dije, ¿van todos dispuestos a morir? Yo se lo dije por travesura, hermano. Amén. Y a veces me gusta andar un poquito más de 120. Y en una, y un vehículo ahí, hermano, se andaba una subida, hermano, y echando uno atrás, como la luchada, hermano. Y el hermano me dice, que lo vea. Y le dice, quite yo. Y después el hermano está desesperado porque tenía un vehículo al frente. Y le dije, basta. Cuando tengas tú un vehículo al frente, nunca te desesperes. Actúa igual como va manejando. Cuando tú te cortes y veas al enemigo de frente, te mata. Por eso que muchos creyentes tienen la cobra aquí adelante y los mata al tiro. Ah, me dicen, ¿cuánto creen lo que estoy hablando? Y no pueden vencer. No, nosotros debemos seguir. Así que Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Amén. Así que el creyente siempre tiene que estarse contento. Vamos a orar al Señor. Dele gracias. Adórele, mi hermano. Y dejamos a mi hermano aquí adelante. Dele gracias. Tenemos un bautismo.
¿Está bien? Está bien, está bien. Nuestro Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te amamos. La verdad es que cuando tú hablas, tu palabra viene a corregir. Tu siervo profeta nos enseñó que el amor es correctivo. Y a veces nos duele cuando nos alcanza esa palabra. Nos dolemos, Señor, porque reconocemos que hemos fallado. Pero también está el deseo de nuestro corazón de saber que con tu ayuda no queremos volver a hacerlo. Porque solo no podemos, Señor. Tu palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Y nosotros no pretendemos ni deseamos quedarnos con buenas intenciones, sino queremos vivir la palabra. Más aún cuando entendemos, Señor, que por gracia estamos aquí. Que yo no te busqué, que yo pensaba ser un mundano quizás, y estaba lejos de ti, Señor. Pero tú un día bajaste en gracia y nos alcanzaste a través de tu palabra. Así que esta mañana te damos gracias, Señor, porque yo sé que Jesús me ama de verdad. Oh Dios, y aquí estamos en este día, Señor, examinando nuestra vida. Permite que cada uno en esta mañana hagamos un chequeo profundo de las cosas que carecemos y que tú deseas que tengamos. A veces no tenemos, Señor, no porque usted no quiera, es porque nosotros hemos sido negligentes quizás. Así que, Padre, saca toda negligencia. Ayúdanos, Señor. Y como dijo el salmista, borra mis rebeliones. Y crea en mí, Señor, dijo también, un corazón verdadero, un corazón bueno y un espíritu recto dentro de mí. Así que damos gracias, Padre, por tu palabra. Le damos gracias por la inspiración que le diste al ministro, porque creemos que tú nos hablaste este día. Gracias por llamarnos. Pero ahora, Padre, enséñanos cada día a esperar en ti. Al que comenzó la buena obra, dice tu palabra, la perfeccionará. Porque tú eres perfecto, porque tú eres santo. Así que te alabamos, te damos gracias, te damos alabanza. Gracias, Padre, por toda tu misericordia. Bendícenos ahora mientras esperamos este servicio de bautismo. Y si algún hermano no se ha bautizado, permite que sea el día de salud, donde tomes tu nombre glorioso a través de las aguas del bautismo. Lo encomendamos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Gracias. ¿Falta, hermano? Gloria a Dios. Bueno, el ministro tocó algo. Cantémoslo, dijo, algo de Sansón. ¿Se acuerdan? ¿Podemos cantarlo un poquito, no? Una fuerza estupenda dio Dios a Sansón. Ahí está. Ahí está, así que lo cantamos, ¿te parece? Una fuerza estupenda Dios dio a Sansón, con su fuerza en el mundo mató al león, con picadas de un asno mil hombres mató, pero ante una bella mujer su a tu Dios todos, cuidado.
Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, mi hermano. Dios nos ayude esta mañana, ¿verdad? Hay un bautismo y esperamos que Dios bendiga a nuestro hermano. Gloria a Dios por ello. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, gracias, gracias. Todo es gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Amado Dios, estamos ante tu presencia mediante el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, junto a nuestros hermanos como testigos, Señor, de este momento tan glorioso para nuestro hermano Nicolás, Señor. Tu palabra nos ha reiterado en esta mañana, Señor, que este llamamiento tiene que ser un llamamiento realizado por ti. No es una decisión de hombre. Tienes que ser tú mismo bajando y poniendo en ese corazón la necesidad de huir de ese mundo, Señor, que tanto mal nos ha hecho. Padre Celestial, bendice a nuestro hermano, Señor. Nuestro ruego, nuestra oración es que su fe no mengue, no falle en el tiempo de batalla y de lucha. Sabemos que está siendo llamado, Señor, a una batalla. No es a un camino de rosas, Padre. Así que nuestro ruego junto a tu pueblo es que esa fe sea una fe que prevalezca contra toda puerta del enemigo, Padre. A ti lo encomendamos, Padre Celestial, mediante Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Bendito Dios, te damos gracias por nuestro hermano. Tú conoces su vida, Señor. Y conoces, quizás ha pasado por momentos oscuros, pero tu gracia se ha cruzado en su camino. Seguro, porque él está aquí deseoso de tomar tu nombre. Así que bendícelo, Padre, sabiendo que es una batalla. Entramos en una dura batalla, primero con nosotros mismos, Señor. Así que ayúdalo a él también a morir, como dice, para poder vivir. Señor, ayúdalo, Señor. En esta hora lo entregamos en tus manos, reconociendo que sin ti nada somos. Y bendícelo ahora, dale victoria, Padre, como a cada uno la necesitamos de parte tuya. Señor, lo encomiendo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Bien, hermano, Dios nos bendiga, Dios nos ayude esta mañana, ha sido una buena mañana, contento de verle a cada uno de ustedes, a cada anciano, nuestro hermano Briseño, contento de verlo, ¿verdad que sí? Bien, vamos a estar orando para retirarnos. Quiero aclarar algo, ¿ves? Cuando cantamos ese corito, la palabra libar viene de libación. La busqué en el diccionario, ¿ves? Entonces viene de libación, y libación significa algo, bueno, búsquelo usted. Pero cuidado, Sansón. Ahora, yo dije algo el otro día, no está Sansón. Pero cuidado, póngale su nombrecito, pues, hermano. Cuidado, tenga cuidado. Como decía el hermano Galdón, a ver, pele el ojo, decía. Pele el ojo. Dios le bendiga. Dios le ayude, mi hermano. Nuestro Padre,
Estamos llegando una vez más al final de un culto. Y te damos gracias por haberme permitido sentar a tu mesa. Porque de seguro cada uno tenemos algo que decir. Dios me dijo algo. Quizás no todo el mensaje, pero una frase, una palabra, Señor, es la que yo necesitaba para acercarme más a ti. Estamos conscientes que somos seres moribundos, que caminamos sobre la faz de esta tierra, pero que tú nos predestinaste para que en el corazón haya eternidad. Señor, gracias porque somos igual que todos los mortales, pero la diferencia la marcaste tú un día, Señor, porque tú nos predestinaste antes de la fundación del mundo para que no fuéramos iguales que el mundo, fuéramos diferentes, para que nuestras aspiraciones no fueran las del mundo, fuera tú nuestra inspiración y nuestra aspiración. Y nuestra aspiración, Señor, es ser como tú fuiste. Sé que mi mente dice, pero imposible. No, estamos en camino a eso, porque tú nos llamaste para eso, para que usted pudiera tabernaculizarse en nosotros. Esa palabra, Señor, cobrando hecha carne. Así que damos gracias por esta mañana. Señor, atesora esta palabra en cada corazón, en nuestros hogares, donde quiera que vayamos, sepamos, somos cristianos, somos creyentes por misericordia de Dios y necesitamos tener la actitud. Haznos mansos, Señor. No permitas que seamos arrogantes. No permitas que nos creamos ser algo que no somos. Ayúdanos a ser mansos y humildes, sabiendo lo que somos, Señor, que somos hijos de Dios por la gracia, por la misericordia. Así que en esta tarde bendícenos de regresar a casa. Cuídanos, Señor. Oramos por los que están enfermos, Señor. Echamos de menos a nuestra hermana Cristina Vicencio. Guárdala, Señor. Ten misericordia de nuestra preciosa hermana. Y así a cada uno, si este día no está, bendice su vida. Ten misericordia, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Sin ti nada somos. Estamos aquí dando gracias por este culto, agradecidos, de verdad, haznos agradecidos. Saca el costumbrismo, Señor. Aquí no estamos por costumbre, estamos por necesidad. Gracias por haber estado aquí y que al salir a estas puertas no sea uno más, sino que sea una experiencia. Señor, tú me hablaste, atesóralo en mi corazón. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice eso. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Gracias, Padre. Cuidado, Sansón. Nos vamos. ¡Amén! Una fuerza estupenda Dios dio a Sansón. Con su fuerza en el mundo mató al león. Con quijadas de un asno hombres mató, pero ante una bella mujer sucumbió. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Sansón! ¡Cuidado, Sansón! Dalila te quiere engañar. El mundo te llama su barbaridad. Rechaza su voz y se fiel a tu Dios. ¡Cuidado, Sansón! Cuidado, Sansón, la vida te quiere engañar. El mundo te llama su forma animal. Rechaza su voz y se queda tu Dios. Una fuerza estupenda Dios dio a Sansón. Con su fuerza en el mundo mató al león. Con quijadas de un asno hombres mató, pero ante una bella mujer sucumbió. Cuidado, Sansón, cuidado, Sansón, la vida te quiere engañar. El mundo te llama su boca viva, rechaza su voz y se queda tu Dios. Cuidado, Sansón. Cuidado, Sansón, la linda que quiere engañar. El mundo...